¿Cuándo es que surge la idea de Bakeneko? Bueno, Bakeneko, la banda, la idea nació como a comienzos del 2011, pero era una idea. Y como todo proyecto que a veces cuando se quiere tomar muy en serio le cuesta, ¿no? O sea, los primeros pasos son los más pesados. Estuvimos como un año luchándola. Éramos al comienzo solo de acá cuatro, me parece. ¿Quién? Junior, Yuri, Natalia, Oscar. Porque, sí, yo ingresé después, cuando hubo un cambio en la formación de la banda. Él pasó a ser bajista y yo entré primero como segunda guitarra y luego pasé a bajista. Ya nos conocemos hace mucho. Mauricio y yo estudiaba en colegio desde inicial. Entonces siempre hemos estado en distintos intentos de bandas, ¿sí? Siempre metidas en el mundo del anime, la música de los animes. Y ahora Mauricio me llamó para hacer esta banda tributo luminoso. La idea nació en el 2011. ¿Y cuándo fue que en sí ya se debutó, digamos, Bakeneko? Comienzos del 2012. Ya estábamos armados ya con los integrantes que tenemos acá, ¿no? Ya ensayando parejo, duro, matándonos. La primera presentación fue junio, julio. Entre junio y agosto del 2013. Estuvimos prácticamente año y medio así, con puros ensayos, o sea, apuntando a algo, pero que aún no lo teníamos al frente, ¿no? Bueno, como comentó Yuri, ya teníamos química de bandas anteriores, de proyectos anteriores. Ultracabeza. Teníamos una banda que se llamaba Ultracabeza. Ah, los ganadores del Otaku Fest, en dos años. Pero bueno, nos centramos más en esto, ¿no? Es que ya de la época de Ultracabeza teníamos una idea de la Uniosa, porque cuando concursamos tocamos un tema de la banda, de la Uniosa, y el segundo día que tuvimos una presentación en el mismo Otaku Fest después de ganar, tocamos otra canción más de Uniosa, o sea, no solo la que es más conocida, que es del anime Basilis, sino una de ellos, o sea, una más de un disco. No está relacionado, claro, no tenía relación con el anime y a la gente le gustó, entonces ya desde ahí ya teníamos como que pensado quizás hacer una banda tributo de Omniosa. Y bueno, obviamente entonces Omniosa es su inspiración. ¿Tienes algún otro tipo de otras bandas que él se haya, digamos, inspirado en su música? Bueno, ahora como la función que entre comillas tiene la banda es ser una banda tributo, ¿no? Cada uno, de hecho, que tiene una influencia diferente, quizá una banda, un artista, un solista en particular, ¿no? Pero me parece que el común denominante es la música japonesa en general. Bandas de allá, bandas de J-Rock, bandas de anime, música tradicional, en mi caso, ¿no? Y me parece que esas serían las influencias. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, aparte de Omiosa, a mí me encanta Inugami Circusgan. Es una banda parecida, ¿no? Con un estilo similar, pero no es tanto heavy metal, sino hard rock. Sí, de hecho, o sea, aparte de las influencias japonesas, también están las influencias del metal en general. A mí ellos me hicieron conocer la música japonesa, Mauricio y Natalia. Pero yo ya venía de antes escuchando Iron Maiden, Metallica, que de hecho son influencias también de la banda que hacemos tributo ahora. Y eso hace que sea mucho más complejo, hardcore, ¿no? O sea, tengo influencias de todo, ¿no? Bueno, ¿y qué opinan justamente de lo que es ahorita el mercado, digamos, el mercado local de bandas, ¿no? De las otras bandas que están saliendo sobre
que están haciendo? ¿Piensan que hay más en los últimos años o que sigue siendo un sector muy chico estas bandas que están relacionadas al anime? Yo creo que más es la visibilidad que hay para notar esas bandas que surgen. Por ejemplo, en provincia hay una movida bastante fuerte, pero no se ve. No se ve desde aquí, en Lima. En cambio, ellos sí pueden ver la movida de nosotros. Porque el centralismo ayuda a que las bandas que surgimos aquí en Lima sean visibles. Puede ser por ese lado, nada más la visibilidad. O sea, hay bandas, hay propuestas, pero no todas están en la vitrina que deberían estar. Es como nosotros, que nosotros prácticamente estamos tratando de estar en la vitrina antes que hacer cualquier otra cosa, antes de que despegar o tomar otros rumbos, es posicionarnos en esa vitrina. O sea, es lograr visibilidad. Imagino que esa es más o menos la tónica con la que se presentan en algunos eventos. ¿Cuáles han sido las experiencias que han tenido en estos eventos relacionados siempre a la música, al anime? Desde el comienzo, o sea, desde que éramos poquitos con la otra banda, los eventos siempre han tenido bastante intención de mostrar bandas, de mostrar música en vivo, todo. Pero lo que sí siento, que por suerte a partir del último año se ha empezado a levantar, pero antes no era así, es que no hay mucho interés a veces. No sé si es interés en sí o conocimiento de lo que significa una banda o de lo que requiere una banda, ¿no? O sea, a veces hay puntos flojos, hay cosas muy elementales que los organizadores ignoran, ¿no? Y las bandas tenemos que sufrirlas, por así decirlo. Y por el mismo desconocimiento de los grupos organizadores, de aquellos que tienen que mostrar a las bandas, por así decirlo, el público también lo tiene. Entonces, hay bandas que a veces tienen la mala suerte de parecer que no están preparadas, pero en realidad es que el evento está preparado, ¿no? La infraestructura, digamos. Aquí, claro. Yo creo que a partir del año anterior esto sí ha cambiado bastante, por suerte. Noto más interés, o sea, por ejemplo, en los últimos tres eventos en los que tocamos había bastante ganas de poner a las bandas, de mostrar a las bandas, ¿no? ¿Qué eventos? El primero el que tocamos fue el J-Fest. Después tocamos fue el Brasil en Casa. Y el último ha sido el J-Music Celebration. ¿Y ahora? El primero y el último fue de Ultra Producciones. Uh-huh. Yo personalmente, y creo que en realidad todos, sí notamos la mejora. O sea, hay más interés por poner lo necesario. Quizá algunos problemas que no a veces no son culpa de los organizadores, sino de las mismas personas que te alquilan el equipo, por ejemplo, ¿no? Que a veces se quieren pasar de local, claro. Sí. Los dueños de los locales, etcétera, etcétera. Pero la intención, el interés está ahí y yo sí siento que está creciendo bastante. Me imagino que este año va a haber un despegue más fuerte para las bandas. En el Perú hacer música es una profesión un poco difícil. Normalmente ustedes, ¿a qué se dedican? ¿En cuánto tiempo más o menos es el que le dedican a la banda? Soy ilustradora. Y trabajo, o sea, un horario de trabajo normal, ¿no? Lunes a viernes, y a la banda le dedicamos uno o dos días a la semana. Siempre hay ensayo, así no tengamos un evento próximo, siempre ensayamos semanalmente. Yo estudio administración y trabajo también, un horario de lunes a sábado. Y igual como dice Natalia, ¿no? Siempre semanalmente los ensayos. Bueno, yo he estado estudiando música desde 2010, es a lo que me quiero dedicar. O sea, fuera de esto no tengo, digamos, otra profesión, por así decirlo. Es tu vocación. Exactamente, mi vocación. Y lo que quiero hacer, bueno, este año sí lo pausé un momento para trabajar, para proyectarme a futuro, pero lo retomo. O sea, de hecho lo voy a retomar, lo voy a terminar y ya. Yo a la banda le dedico prácticamente todos los días. Bueno, yo estudio comunicaciones en cuanto a lo de la banda y lo de la guitarra. Yo empecé a tocar guitarra porque un día yo vi cómo tocaba Mauricio y dije, wow, qué increíble, yo también quiero tocar guitarra. Entonces mi primera experiencia era, necesito practicar lo suficiente para algún día poder hacer una banda con Mauricio o algo así. Yo me acuerdo que siempre decía, quiero hacer una banda con él. Entonces, bueno, ahora ya estoy en su banda y
La vaina es que en cuanto a cuánto tiempo le dedico a la banda, bueno, a los ensayos y luego a practicar a mi casa, porque siempre trato de tratar de ser mejor y tocar mejor, ¿no? Porque como que todos, yo a veces siento que todos son mejor que yo y bueno, yo también tengo que estar a nivel de todos. Bueno, yo estudio comunicaciones también y aparte de esto yo pienso dedicarme al cine. Es mi mayor objetivo, lo de la banda es el 50%. En general quiero hacer artes, creo que esto es un arte bastante interesante, al igual que el cine. Y quiero dedicarme en general a las artes audiovisuales, ¿no? Esto es audiovisual también, por eso lo valoro tanto como el cine. Ah, yo me dedico al diseño gráfico por profesión y ahora estudio gestión cultural. Así que los temas de difusión japonesa o de cualquier índole, pues son bastante afines a lo que yo hago. Estabas diciendo de que están pensando como el proyecto una cosa más seria, ¿no? ¿No significa que deben tener proyectos a futuro respecto a la banda? ¿Hay alguno que puedan compartir? Bueno, me gusta el asunto de la sorpresa, me gusta sorprender a la gente, ¿no? La primera vez que tocamos creo que nadie se esperaba, no sé, que haya tanta preparación en el aspecto visual para una banda como esto. Entonces, quizás no pueda compartir a detalle, pero la banda sí, su objetivo es progresar, es que el mundo, por así decirlo, pueda tomarlo en serio. Compartir la música, quizás generar mayor interés en música compleja, ¿no? De hecho, que queremos independizarnos de lo que venimos haciendo hasta ahora. Quizá crear algo nosotros mismos, dar algo de cada uno a la gente que nos va a escuchar, ¿no? Pasar un poco a la creación propia, digamos. Por así decirlo. Sí, digamos, o sea, saber tener bien en cuenta que cada uno tiene un estilo distinto, ¿no? O sea, si bien ahora hay un estilo concreto que es Omiosa, ¿no? Cada uno tiene algo que mostrar. Por ejemplo, hasta una vez hemos intentado fusionar canciones Omiosa con música negra, ¿no? Para ver si sonaba, ¿no? Y ridículamente sonaba bien, ¿no? Entonces la idea es, eso que decía de Mauricio, el complejo, tiene que ver con mezclar diferentes cosas, ¿no? Miosa es un grupo que rescata cierto folclore japonés. Entonces nosotros queremos, de alguna forma, en algún momento, quizás también hacer algo así, quizás. ¿Qué tipo de música hace Omiosa? Omiosa, la banda a la que le hicimos tributo, es una banda de heavy metal. Ellos se denominan Yokai Heavy Metal, ¿no? Yokai es como le dicen en Japón a los demonios, a los monstruos, a su folclore. Su estilo musical es una combinación de hard rock, rock pop, heavy metal, thrash metal con música tradicional, con ritmos, más que nada melodías. Y en el asunto de sus letras, bueno, hablan bastante sobre leyendas, mitología, historias. Incluso tienen una serie de canciones que son algo nimpocho, que son historias escritas por Futaro Yamada, historias sobre niñas. Está Koba Nimpocho, que es el opening de Basilisk, bueno, y justamente la canción está basada en la historia que narra el anime. Y bueno, para todos los que quieran saber más sobre la banda en sí, hay un streaming, hay una fanpage, que lo pueden encontrar como Omiosa ST Perú, el link es facebook.com/omioperu. Y para que Neko también lo pueden encontrar en Wi-Fi. Y MySpace. ¿Cuál es el próximo evento en el que se van a presentar? ¿Cuándo también va a ser ese evento? Ahora, el 22 de febrero, el 22 de este mes, vamos a estar en el Tatsumatsuri. Tatsumatsuri 2014, este mes, este año, organizado por Kijimon. Va a ser bonito. No tengo un horario fijo, pero yo confío en que a la gente le va a gustar lo que vamos a presentar. Los invitamos al concierto de Bakeneko en el Tatsumatsuri el 22 de febrero, en el AELU. Por favor vayan, apóyennos, disfruten, revienten, sufran. Y pásenla muy bien. Habrá muchas sorpresas. Va a ser bonito. Sí. Yeah. Chao.